Bueno, antes de entrar en el tratamiento específico del tema que nos ocupa, deberíamos hacer unas breves consideraciones en relación a algo que debería ser un método incorporado dentro de la clínica diaria, dentro de nuestros quehaceres clínicos diarios. En el siguiente cuadro vemos algunos datos pertinentes al análisis de orina, que es a lo que me refiero. Lo primero que deberíamos decir es que no debemos recluir o limitar la implementación del análisis de orina como dispositivo diagnóstico solamente a aquellos pacientes con diagnóstico presuntivo de nefropatía, sino utilizarlo en todos los pacientes. Por ejemplo, existe un sinnúmero de alteraciones no nefrológicas o decididamente extrarrenales que tienen un correlato urinario típico, por decirlo de alguna manera. Es decir, estas enfermedades alteran a tal punto la química hemática que la orina se hace reflejo indefectiblemente de estas alteraciones. Por ejemplo, una endocrinopatía. Cuando encontramos al colectar y analizar la orina un pH ácido más glucosuria y cetonuria, es prácticamente seguro que estamos ante una diabetes mellitus. El pH de la orina también puede ser tomado como dato aproximativo grosero a un disturbio ácido-base, por ejemplo, a una acidosis metabólica, cuando el pH de la orina que emite ese animal se haya disminuido. ¿Calculan ustedes entonces que si su implementación es útil para pacientes con enfermedad extrarrenal, no nefrológica, cuán útil debe ser su implementación dentro de aquellos pacientes que tienen enfermedad renal o nefrológica? Como por ejemplo una infección de tracto urinario, una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica. Por otra parte, nada más obvio, y ya refiriéndonos entonces a las enfermedades nefrológicas, que analizar la disfuncionalidad de un órgano por afectación de su matriz morfopatológica, que hacerlo a través de su producto natural de síntesis, en este caso para el riñón, la orina. Como corolario, y hablando ya de enfermedades nefrológicas, el riñón cuando enferma produce más o menos orina, alterando en forma paralela la calidad de la orina producida, es decir, la cantidad en que se hallan sus constituyentes fisiológicos. Modifica la calidad y la cantidad de la orina producida. Recordemos entonces que esto es válido tanto para enfermedades nefrológicas como para enfermedades no nefrológicas. En el siguiente cuadro ya entramos en lo que se denomina propiamente el síndrome de enfermedad renal. Estas enfermedades se dividen en glomerulares y glomerulotubulares o tubuloglomerulares, que es el término tal vez más exacto. No es antojadizo ni es un capricho con fines explicativos dividirla de esta manera. ¿Por qué digo esto? Porque la presentación o la modalidad clínica de presentación para una y otra patología son absolutamente diferentes. Dentro de las enfermedades, por ejemplo, glomerulotubulares o tubuloglomerulares, encontramos los dos tipos de insuficiencia que es capaz de adoptar el riñón o sufrir el riñón: la aguda y la crónica. Estas dos enfermedades afectan a tal punto la funcionalidad íntegra del riñón que inducen a que el mismo retenga dentro del organismo sustancias que normalmente excretaba. Esto produce un sinnúmero de alteraciones bioquímicas y hemáticas que eclosionan o explotan clínicamente dentro de lo que se denomina síndrome urémico. Las enfermedades tubuloglomerulares, más específicamente las dos insuficiencias, la aguda y la crónica, son enfermedades productoras del síndrome urémico. Síndrome el cual es muy agresivo y rico desde el punto de vista clínico, profuso en cuanto a signología. Son animales que presentan vómitos, diarrea, deshidratación, inyección episcleral, aliento urinoso, pueden presentar también úlceras en la boca, pueden también presentarse a consulta con oliguanuria o si no con polidipsia poliuria, de acuerdo al tipo de insuficiencia que se trate. Todo este cúmulo sintomatológico difiere notablemente de la modalidad de presentación que tienen las glomerulopatías. El síndrome urémico entonces es correspondiente a las tubuloglomerulares, a las enfermedades tubuloglomerulares.
Su presentación entonces es sustancialmente diferente de las enfermedades glomerulares que a veces presentan como único signo desde el punto de vista nefrológico proteinuria persistente. Entonces, recordamos, enfermedades túbulo-glomerulares, principalmente las dos modalidades de insuficiencia, síndrome urémico. Enfermedades glomerulares, solamente por alteración de la filtración, nos ofrecen como elemento diagnóstico la proteinuria persistente. Cuidado, dentro del síndrome urémico también podemos encontrar proteinuria persistente, pero es un signo entre 10 o 12 signos, a diferencia de la enfermedad glomerular, que lo único que encontramos generalmente es proteinuria persistente. Lógicamente, para diagnosticar entonces una glomerulonefropatía, tenemos que tener incorporado como praxis rutinaria la colección de la orina para su posterior análisis. La proteinuria se diagnostica por el análisis de la orina. Y decimos entonces que un animal es un glomerulonefrópata cuando al ser expuestas sus orinas a sucesivos y reiterados análisis, presenta en los mismos proteinuria persistente. Vamos a tratar entonces, como vemos en el siguiente cuadro, las glomerulonefropatías, el diagnóstico de las glomerulonefropatías. Son principalmente, en cuanto a etiología, enfermedades inmunomediadas. No vale la pena hacer demasiadas disquisiciones al respecto. Son enfermedades facilitadas por el sistema inmune. Se dice que cualquier enfermedad que provoque, que no mate al huésped y que a su vez provoque una estimulación antigénica sostenida, puede mediar la lesión glomerular por deposición de complejos inmunes a nivel de membrana basal glomerular. La etiología de la enfermedad es sumamente amplia, como que va desde la piómetra, pasando por el lupus eritematoso diseminado, hasta la endocarditis bacteriana. Las de más frecuente presentación en medicina veterinaria son la forma inmunocompleja, la antimembrana basal glomerular, la amiloidosis y el síndrome nefrótico. ¿Cómo se diferencian entre ellas? Cabe hacer consideraciones solamente para las dos últimas, para la amiloidosis y para el síndrome nefrótico. Recuerden entonces que son patologías caracterizadas fundamentalmente por proteinuria persistente. La amiloidosis tiene como particularidad que si la deposición de amiloide a nivel glomerular es brusca, puede llegar a producir signos de uremia. Aparte, es más progresivamente activa que las demás, pudiendo afectar también la matriz tubular, con lo cual también se altera la densidad de la orina. Generalmente, los pacientes glomerulonefrópatas presentan densidad de orina normal, es decir, valores que fluctúan entre 1025 y 1035. La densidad de la orina en las glomerulonefropatías generalmente no está alterada. Sí lo está a veces en la amiloidosis, entonces cuando la misma progresa hasta afectar la matriz tubular. En relación al síndrome nefrótico, tiene algunas particularidades de presentación que lo han hecho acreedor de una diapositiva aparte, así que lo vamos a dejar para más adelante. Bien, ahora yo estoy hablando desde que comenzó la charla de colectar orina y analizarla. ¿Cómo la analizamos? Uno de los métodos de análisis de orina que se utiliza como dispositivo diagnóstico para la detección de proteinuria es el método de Heller. En el cuadro dice que es un método cuantitativo. En realidad está mal, no es un método cuantitativo, sino que es un método semi-cuantitativo. No nos dice la proporción o la cantidad exacta de proteínas que hay en orina, sino simplemente que hay proteínas en la orina. Para implementarlo, tienen que utilizar simplemente ácido nítrico, un tubo de ensayo dentro del cual colocan 2 mililitros de ácido nítrico y verter por las paredes del tubo 1 o 2 mililitros de orina. En la interfase de solución entre los dos líquidos se forma un flóculo blanquecino que si ustedes lo calientan al fuego y se disuelven, no son proteínas, son cristales. Si permanece el flóculo, son proteínas. Y digo que es semi-cuantitativo porque la estimación de la cantidad de proteína que hay en la orina se hace en base a la magnitud del halo blanco que se forma. Por ahí, entre una proteinuria significativa y una no significativa, hay medio milímetro de diferencia en cuanto a tamaño. Por lo tanto, la ejercitación visual
y la praxis rutinaria de la implementación del método de Heller es lo que hacen que el mismo pueda ser efectivo para nosotros. Bueno, es entonces utilizable más por lo barato y por lo accesible, en definitiva, que por la información que rinde, porque con un litro aproximadamente de ácido nítrico hacemos prácticamente 500 análisis a un costo muy, muy, muy bajo. Pero sirve para detectar proteinuria. No nos dice qué tipo de proteína está presente en la orina, pero confirma la presencia de proteínas. Resumiendo el cuadro de las glomerulonefropatías, recuerden asociarlas siempre a la proteinuria persistente. Ese sería el corolario y que generalmente están presentes en el organismo cuando la enfermedad glomerular coexiste con una enfermedad sistémica. Están asociadas muy comúnmente a enfermedad sistémica. Bien, ¿qué hacer entonces ante una proteinuria persistente? En el siguiente cuadro tenemos brevemente reseñadas cuáles son los pasos o la metodología a seguir. Lo primero que habría que hacer, si decimos que son inmunofacilitadas y asociadas a enfermedad sistémica, es la identificación de la causa inductora de la glomerulonefropatía. Para esto habrá que instrumentar la semiología pertinente. No es motivo de la charla, por lo tanto no lo vamos a tratar. Simplemente recaben en eso, determinar la causa inductora de la glomerulonefropatía, que generalmente es una enfermedad que cursa con compromiso sistémico significativo. También cabe practicar una biopsia renal. La biopsia renal se practica o debe implementarse en la medida en que nosotros precisemos discriminar entre qué, o mejor dicho, cuál es el tipo de glomerulonefropatía que tenemos adelante. Si es una inmunocompleja, si es una antimembrana basal glomerular, una amiloidosis o un síndrome nefrótico. Generalmente no es algo que tenga demasiada importancia, ya que la base terapéutica es muy similar para las cuatro. Así que la biopsia renal es algo de lo cual yo creo que puede prescindirse. La cualificación proteica en sangre y en orina. Esto es importante, sobre todo la cualificación proteica en orina, es decir, la determinación de qué tipo de proteína tenemos presente en la orina. ¿Por qué? Ustedes saben que las proteínas atraviesan la membrana basal glomerular en relación a su tamaño o peso molecular. Por lo tanto, si encontramos proteínas de alto peso molecular, podemos llegar a inferir que el daño producido a esa membrana basal glomerular es mayor que si encontramos proteínas de bajo peso molecular. Es decir, si ustedes encuentran albúmina, que es la proteína más chica, y la de más bajo peso, el daño puede llegar a ser mínimo. Si encuentran, aparte de eso, inmunoglobulinas de alto peso molecular, podemos deducir que el daño producido a esa membrana es más significativo. La cualificación de la proteína en orina no es más que una corrida electroforética de la orina que remitimos al laboratorio. Por lo tanto, no es un proceso engorroso, ni siquiera lo practicamos nosotros, y nos puede reportar datos sumamente útiles. ¿Qué es lo que ocurre ahora? El riñón pierde las proteínas, las pierde en forma significativa y el hígado las repone. Cuando la cantidad de proteína que se pierde por orina es sustancialmente mayor a la cantidad de proteínas que repone el hígado, se cae en lo que se denomina el síndrome nefrótico. En el siguiente cuadro vemos las características pertinentes al síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico está caracterizado entonces por albuminemia, por hipoalbuminemia, perdón, albuminuria, proteinuria persistente, edemas e hipercolesterolemia, perdón. El edema aparecería como correlato de la hipoalbuminemia. Ustedes saben que la albúmina mantiene la presión oncótica dentro de los vasos. Al perderse la albúmina por el riñón, se producen los edemas. No obstante esto, el edema dentro de los cuatro síntomas que caracterizan al síndrome nefrótico es el menos constante. Si ustedes encuentran un animal en cuyo análisis de orina encontramos reiteradamente proteinuria persistente, mandan a medir albúminas o proteínas totales al laboratorio, habría que tratar de pedir albúmina en especial, y la misma está disminuida. Y aparte de esto encuentran hipercolesterolemia, el diagnóstico no puede ser otro que síndrome nefrótico, haya o no haya
edemas. Es la principal característica del síndrome. Recaben en el dato de la hipercolesterolemia, porque asociado a los otros dos síntomas prácticamente confirma el diagnóstico. La elevación del colesterol es típica en este tipo de patología. Bien, en el siguiente cuadro ya entramos directamente en el estudio de las enfermedades productoras de síndrome urémico. Más específicamente, el fallo renal agudo, caracterizado como oligoanúrico, y el fallo renal crónico, caracterizado por una marcada tendencia de tipo poliúrica. Vamos a ver primero, entonces, el agudo u oligúrico. Precisar el diagnóstico etiológico es importante para este tipo de fallo. ¿Por qué? Porque la terapéutica a implementar, de acuerdo hacia el origen, es sustancialmente diferente. El fallo renal agudo de tipo oligúrico y de origen prerrenal es producido por todas aquellas afecciones que produzcan hipotensión sistémica. Un shock, una hemorragia severa, una deshidratación, una vasodilatación iatrogénica, una falla cardíaca. Todos están caracterizados porque responden muy favorable y rápidamente a la implementación de una fluidoterapia. Comenzada la fluidoterapia y restituida la presión de filtración a nivel glomerular, el riñón comienza nuevamente a formar orina. En relación a esto hay que hacer una aclaración. En el cuadro dice falla cardíaca, más específicamente sería insuficiencia valvular mitral izquierda. Es el único caso de oliguria prerrenal en el cual está directamente, no solo no indicada la fluidoterapia, está contraindicada. El insuficiente valvular mitral izquierdo es un animal que, si bien presenta hipotensión sistémica, presenta hipertensión pulmonar. Por lo tanto, si ustedes exponen a este paciente a una fluidoterapia agresiva con el fin de que el animal vuelva a formar orina, muy probablemente lo maten por un edema de pulmón. En este caso, lo que hay que hacer en el de la insuficiencia valvular mitral es optimizar la función ventricular mediante la implementación del tratamiento correspondiente. Aparte de ser animales, los prerrenales, los oligúricos prerrenales que responden muy fácilmente a la fluidoterapia, tienen como particularidad que la orina que producen conserva la densidad. Conservan la densidad. Es decir, son animales que no tienen afección de la matriz tubular, solamente tienen problemas de falta de presión de filtrado a nivel glomerular. La densidad de la poca orina que emiten es normal. Encuadrable en valores que van de 1025 a 1035. Las de origen renal se dividen en dos, nefrotóxicas e infecciosas. Generalmente es el fallo anúrico por excelencia, que tarda mucho más que el prerrenal en responder a la terapéutica. La densidad de la orina que emiten los animales con fallo renal agudo intrínseco, con alteración morfopatológica significativa, es generalmente isostenúrica, es decir, es menor a la normal y similar a la plasmática, con valores que andan más o menos entre 1008 y 1015. En la historia de los enfermos renales agudos intrínseca, es decir, en la historia del fallo renal agudo intrínseco, generalmente surge una exposición prolongada, por ejemplo, a drogas de tipo nefrotóxicos como los aminoglucósidos, los antibióticos aminoglucósidos, más específicamente la gentamicina. O si no, son animales que tienen historias de infecciones de tracto urinario recurrentes y anteriores que por evolución y progresión determinan la producción de un fallo renal de tipo agudo. En relación a las postrenales, las pueden producir cualquier tipo de causa que sea capaz de provocar la colección sostenida de orina dentro del dentro del tracto urinario durante un periodo superior a las
24 horas. Es decir, por ejemplo, una urolitiasis vesical, una urolitiasis ureteral o una urolitiasis uretral o un tumor en cualquiera de los tres lugares que obstruya el normal flujo de orina provocando su colección puede conducir a la insuficiencia renal aguda por hidronefrosis, por atrofia de parénquima. También en estos casos la fluidoterapia está contraindicada y ustedes deberán implementar la semiología adecuada para diagnosticar cuál es el proceso que está induciendo la falla renal aguda. Vamos a entrar ahora en el siguiente cuadro en el proceso diagnóstico del insuficiente renal agudo. Lo que principalmente tenemos que tener en cuenta desde ahora es que a la insuficiencia renal aguda deberemos diferenciarla desde un principio, aunque pareciese que no fuera así con la insuficiencia renal crónica. Ya vamos a ver por qué. Los insuficientes renales agudos son animales que se presentan a consulta con una historia de vómitos, de diarrea, en los cuales detectamos deshidratación, por ejemplo, inyección episcleral, y muy comúnmente aparecen bajo un cuadro de shock declarado. Bien, ¿qué hacemos ante esta alternativa clínica? Tal vez lo primero que deberíamos hacer es colectar orina. Aunque es muy difícil establecer un orden de prioridades cuando tenemos un animal en shock. Yo particularmente trato de sacarles orina para tratar de corroborar o descartar la presencia de glucosa en la orina. ¿Por qué? Muy comúnmente cuando tratamos un insuficiente renal agudo, dentro de la terapéutica que se implementan, se utilizan soluciones glucosadas hipertónicas. Se provoca entonces una suerte de hiperglucemia iatrogénica que al restaurarse la función renal, la glucosa de las soluciones que estábamos perfundiendo aparecen en la orina. Las soluciones glucosadas hipertónicas se utilizan con el objeto de provocar una diuresis osmótica e inducir al riñón a la producción normal de orina. Por eso es útil, ni bien llega el paciente, sacar glucosa. Instalamos la fluidoterapia y empezamos a detectar la aparición de glucosa en la orina. Si aparece glucosa en la orina, significa que o es un índice aproximativo de que la restauración de la función glomerular se está produciendo. A su vez, también cuando ya tenemos instalada la fluidoterapia o expuesto el animal a una fluidoterapia determinada, tenemos que empezar a constatar el nivel de producción de orina que presenta el animal. Recién ahí podemos llegar a afirmar que ese animal es un insuficiente renal agudo en fallo oligoanúrico. Cuando instalada la fluidoterapia, el riñón no forma la orina. Pero ni bien se llega a consulta, es realmente difícil. Ni bien llega el animal a consulta, es realmente difícil corroborar la presencia de un fallo oligoanúrico. Paralelamente a esto, debemos extraer sangre para realizar algunas determinaciones séricas. Entre ellas, por ejemplo, la urea, la creatinina y el potasio. Los tres van a estar sustancialmente elevados en el fallo renal agudo de tipo oligoanúrico. Quiero hacer algunas aclaraciones en relación a estas tres determinaciones y fundamentalmente en relación al potasio. ¿Por qué? Para mí, en la insuficiencia renal aguda tiene un valor diagnóstico sumamente crítico. Digo esto porque no siempre es fácil diferenciar un insuficiente renal agudo de un insuficiente renal crónico. Fíjense en ustedes. Dijimos que el insuficiente renal agudo es un animal con vómitos, con diarrea, con deshidratación, con inyección episcleral, con un mayor o menor grado de disociación del medio, cuando no está francamente en shock. Salvo el shock, los síntomas que recién acabo de describir también se pueden presentar perfectamente en un insuficiente renal crónico. Se dice, por ejemplo, que el insuficiente renal crónico es un animal que viene con un mal estado general a la consulta y con una clara historia de polidipsia poliuria, que es cierto, en realidad es así.
Pero ¿qué pasa? Supongamos que tengamos un insuficiente renal agudo que viva, que sea un animal que vive atado en un fondo de un patio, muy lejos de la casa de los dueños, y que toma agua de una canilla. Cuando nosotros hacemos la anamnesis correspondiente, vemos que el dueño no es capaz de constatar o de confirmar la presencia de polidipsia poliuria simplemente porque no controla al animal. A su vez, ese animal por ahí tiene sarna y su estado general también es malo. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar al crónico del agudo cuando los contextos clínicos, inclusive sus contextos bioquímicos, se asemejan? Bien, la medición entonces del potasio sérico nos puede dar un dato bastante confiable. El potasio en la insuficiencia renal aguda generalmente está muy aumentado. Hay hipercalemia. En la insuficiencia renal crónica generalmente está bajo o normal, pero nunca aumentado. Para mí es un elemento crítico diagnóstico. Aparte, es un elemento crítico desde el punto de vista de la evaluación que se hace del estado del animal. Para muchos, la hipercalemia es el signo más fehaciente de la confirmación de la pérdida del equilibrio homeostático por parte de ese animal. El potasio es altamente cardiotóxico y debe ser removido cuanto antes de la circulación para evitar efectos cardíacos graves. Bien, una vez entonces instalada la fluidoterapia, si el animal responde positivamente a la fluidoterapia, y restaura el nivel de producción urinaria, podemos llegar a deducir o inferir un componente prerrenal de la oliguria. Si el animal responde en forma negativa a la fluidoterapia y sumado a esto persisten valores elevados de urea, creatinina y potasio, tenemos dos opciones. La primera es que sea un daño parenquimatoso renal intrínseco con falta de respuesta. Y la segunda es que hayamos hecho una subestimación del déficit hídrico que padece ese animal. En ese caso, habrá que ajustar valores y encarar nuevamente la fluidoterapia. Como principal característica entonces del insuficiente renal agudo, el cómo se ve son generalmente animales que son shockados. Vienen con cuadros de shock o con un muy alto grado de disociación del medio ambiente. Son animales que en la historia han tenido vómitos, han tenido diarrea, y son animales que, aparte de esto, puede presentar inyección piscleral, inclusive hasta aliento urinoso. Los prerrenales responden muy fácilmente a la fluidoterapia, los renales no responden fácilmente a la fluidoterapia. En ambos casos, o mejor dicho, en el primero de los casos, para los prerrenales, la densidad de la orina producida es generalmente normal. Para los prerrenales. Para los renales, la densidad de la orina producida es generalmente isostenúrica, más o menos entre 1008 y 1015. En el siguiente cuadro, entraríamos en lo que es el abordaje diagnóstico del fallo renal poliúrico, el fallo renal crónico. La principal característica clínica del insuficiente renal crónico es que generalmente salta en la anamnesis el dato de la polidipsia poliúrica. No obstante, esto no es la causa de presentación del animal a la consulta. Es decir, generalmente el dueño del animal no lo trae a consulta porque el animal toma mucha agua y produce mucha orina. Generalmente el principal motivo de consulta es el vómito. Ahora, cuando ustedes empiezan a buscar la causa del vómito, bien, interrogan al dueño y el dueño nos dice que ha notado de que el perro últimamente estaba tomando demasiada agua. Generalmente se reporta más fácilmente la polidipsia que la poliuria, por una cuestión simple, es más fácil de observar por el dueño. El dueño responde entonces que el animal toma mucha agua, que también tuvo episodios de diarrea. En la revisación que nosotros realizamos encontramos al animal con un mal estado general, deshidratado y con inyección episcleral. Desde el punto de vista clínico, si a estos síntomas ustedes suman la presencia de úlceras en la boca o de un grado de estomatitis significativo, esto prácticamente confirma la enfermedad renal. Prácticamente no, confirma la enfermedad renal. Es decir, un animal con vómitos, con diarrea, con deshidratación, con inyección episcleral,
Sumado a esto, una historia de polidipsia poliuria y con úlceras bucales, el diagnóstico no puede ser otro que insuficiencia renal crónica. También puede presentar mucosas enrojecidas o pálidas. Las mucosas serán pálidas si hay anemia, que generalmente la hay en el insuficiente renal crónico, o enrojecidas si no hay anemia y hay deshidratación severa por el aumento del hematocrito. Dentro de la caracterización de laboratorio, bueno, tenemos urea y creatinina altas, una anemia que es de tipo normocítica, normocrómica, regenerativa, hiperfosfatemia, es uno de los datos también fundamentales dentro de la caracterización de laboratorio del insuficiente renal crónico, la hiperfosfatemia. La calemia, como dije hoy, para este tipo de animales es variable, pero generalmente es normal. O baja, perdón, me rectifico, no es variable, es normal o es baja. En cuanto a la orina que producen, la densidad es marcadamente isostenúrica, es decir, es menor a la normal, son animales que tienen proteinuria. Y si la acidosis metabólica, que generalmente es el disturbio ácido-base predominante en este tipo de patología, es marcada, el pH de la orina va a ser ácido. Principal dato caracterizador entonces del fallo renal poliúrico, precisamente eso, la poliuria y la polidipsia. Si tuviéramos que elegir otro elemento diagnóstico sería la presencia de úlceras bucales que como yo les comentaba unos minutos antes, tiene prácticamente valor confirmativo desde el punto de vista diagnóstico. La insuficiencia renal aguda, muy raras veces, el insuficiente renal agudo, muy raras veces presente úlceras en la boca o estomatitis. Tenemos que hacer entonces ahora el diagnóstico diferencial del insuficiente renal crónico. En el siguiente cuadro vemos un número determinado de patologías que son inductoras o productoras del síndrome de polidipsia poliuria. Son todas aquellas patologías que sin afectar morfopatológicamente el riñón lo inducen a un fallo de tipo poliúrico. Y entre ellas encontramos, por ejemplo, varias endocrinopatías. Por ejemplo, la diabetes mellitus, caracterizada como o caracterizable por una hiperglucemia y una glucosuria marcada. No tenemos ni hiperglucemia ni glucosuria en la enfermedad renal crónica. Tenemos la diabetes insípida, que es la que se produce por carencia de ADH. Ustedes saben que la ADH provoca a nivel renal la retención de agua por parte de este órgano cuando la misma cuando la misma falta por un déficit de producción. Se produce una respuesta poliúrica por parte del riñón. También tenemos la enfermedad de Addison, que cursa con una hiponatremia marcada, con una hipornatremia marcada. La disminución del sodio no es para nada característica del fallo renal crónico. Y también tenemos la hiperfunción de corteza adrenal, que cursa con linfopenia y eosinopenia marcada. Tipos celulares que para nada están disminuidos en el insuficiente renal crónico. Y si lo están, no lo están tanto como en el síndrome de Kallen, en la hiperfusión de corteza adrenal. Y por último, la piómetra, que también generalmente los animales con piómetra presentan polidipsia poliuria. Y lo diferenciamos fácilmente por los índices de recuento leucocitario, que para la piómetra son sumamente elevados, cosa que no ocurre en la insuficiencia renal crónica. Teniendo en cuenta esto, es decir, a estos datos que son de laboratorio, hay que sumarles la semiología de inspección pertinente para cada patología, ¿no? Es decir, una diabetes mellitus por ahí o una piómetra se pueden diagnosticar por métodos diferentes, como para métodos diferentes a un recuento leucocitario o una medición de glucemia. También hay semiología clínica de inspección para estos casos. Hay otros diagnósticos diferenciales importantes de la insuficiencia renal crónica. Creo que estos son los principales y de todos los que acabamos de nombrar, creo que el que va a la cabeza es el que precisamente figura último en el cuadro, es la piómetra.
Como resumen, y como para ir finalizando, si tenemos en cuenta que la incidencia casuística de presentación de la insuficiencia renal aguda es sumamente baja, la de la insuficiencia renal aguda, una buena manera de entrarle al diagnóstico del síndrome de enfermedad renal es simplemente recordando cuatro palabras que empiezan con P: polidipsia, poliuria y proteinuria persistente. Polidipsia, poliuria para el fallo renal crónico y proteinuria persistente para las enfermedades glomerulares. Gracias.